Muy buenas tardes a todo el país. Transmisión en vivo desde el centro poblado Santa Bárbara en la provincia de Cañete. El presidente de la República, Francisco Sagasti, ha sostenido una reunión junto con el ministro de Cultura y la cantante y exministra de Cultura, Susana Baca. Vamos a escuchar el resultado de esta reunión. Bien, buenas tardes a todos. Realmente ha sido un gran gusto poder venir a Cañete a visitar a mi querida y antigua amiga Susana Baca, ex ministra de Cultura, en compañía de Alejandro Neira, el actual ministro de Cultura. En primer lugar, para anunciar de que tenemos un pequeño programa de apoyos económicos a los artistas, algo que Susana y muchos otros artistas han venido reclamando. Sabemos que esta pandemia los ha afectado duramente y que los artistas son absolutamente necesarios en nuestra vida cultural, en nuestra vida como país, no solo para alargarnos, sino para poder hacernos sentir nuestra identidad cultural, hacernos sentir lo que somos como país. Y por eso hemos hecho un gran esfuerzo. El ministro de Economía y Finanzas ha finalmente accedido a buscar una manera de dar apoyo a los artistas y próximamente estaremos publicando un decreto de urgencia en el cual anunciaremos que se reanudan estos apoyos. Pero además de eso, he venido a pedirle un favor muy especial a Susana y en realidad a todos los artistas. En momentos tan difíciles, tan complicados como los que estamos viviendo ahora, con una crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis política y también crisis de valores, he venido a pedirle a través de ella a todos los artistas y también con el apoyo del ministro de Cultura, que los artistas se unan a una campaña para cuidarnos los unos a los otros, para respetar los protocolos que tenemos que usar, mascarillas, mantener distancia, lavarnos las manos, estar en lugares ventilados como este hermoso pueblo de Santa Bárbara de Cañete, y que nos ayuden los artistas a promover este tipo de comportamiento que es absolutamente necesario para que todos los peruanos y peruanas podamos luchar con éxito contra la pandemia. ¿En qué se basa esta ayuda para los artistas? Sabemos que durante la primera ola hubo un monto de 50 millones de soles. Para esta segunda ola, ¿a cuánto asciende esta ayuda y a cuántas personas espera favorecer? Yo dejaría al señor ministro de Cultura que responda esa pregunta, por favor, señor ministro de Cultura. Sí, se ha hecho un esfuerzo grande, como dijo el presidente. Son 20 millones que van a ayudar a continuar con los apoyos económicos. Si bien es cierto, es un monto menor al del año pasado, en realidad lo que va a ayudar es a darle continuidad a este proceso de entrega de apoyos. Y nuestro principal objetivo es tratar de, con ese monto, cubrir la mayor cantidad de iniciativas que se presentaron desde el año pasado. Estimamos alcanzar al mismo número de artistas en total. El año pasado fueron 10.000 las personas, trabajadores de la cultura que se beneficiaron, así que este año esperamos también alcanzar por lo menos ese número, tratar de alcanzar más de 4.000 proyectos, que es más que el año pasado, y con eso también ayudar en parte a las personas de patrimonio inmaterial que se presentaron, portadores del patrimonio inmaterial, que son artesanos, también músicos tradicionales o gente que preserva nuestras expresiones culturales tradicionales. Esperamos tratar de ayudar a más de 2.000 personas de esta categoría de portadores y con eso dar, como bien dijo el presidente, un apoyo y un aliciente a los artistas y a los trabajadores de la cultura que en estos momentos de la pandemia nos ayudan, como siempre, a sobrellevar esta situación y que han estado permanentemente con nosotros. Lo otro que hemos conversado con Susana, que es un pedido que nos ha hecho ella desde hace algún tiempo, ella es una líder dentro de la Comisión Consultiva de Cultura, y es trabajar junto con UNESCO en una nueva ley del artista, tratar de llegar a julio con un nuevo proyecto de ley del artista y trabajar un pacto para la cultura al 2030, tratar de hacer realidad nuestra política nacional de cultura y elaborar un plan de recuperación para todos los trabajadores de la cultura. Con respecto a este decreto de urgencia, aquellos artistas interesados, ¿cómo pueden acceder a este beneficio? ¿No? ¿Se va a canalizar a través del Ministerio de Cultura? Sí, efectivamente. En realidad estamos trabajando ahora mismo, el fin de semana está trabajando el equipo de Economía y Finanzas con el equipo de Cultura para ver la manera de canalizarlo. Como bien dijo el presidente, lo estaremos aprobando seguramente el día miércoles en el Consejo de Ministros, así que estaremos dando mayores alcances al respecto.
esta señora Susana Vaca, su carta motivó quizás esta reunión de hace un mes y también ha generado el apoyo de varios artistas que han estado esperando noticias al respecto. Finalmente ya se tiene esta noticia, este anuncio. ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, lo recibo con mucha esperanza y yo quisiera agradecer aquí al presidente de la República, señor Francisco Sagasti, y al ministro de Cultura, Alejandro Neira. Agradecerles y agradecerle al presidente que nos ha escuchado y yo sabía que eso iba a ser así, porque él no nos iba a olvidar. Eso yo estoy completamente seguro. Presidente, esta ha sido una reunión como parte de su agenda de trabajo aquí en la provincia de Cañete. ¿Qué se trata más de esta visita el día de hoy? Bueno, ahora estaremos visitando el hospital regional que ya está a punto de ser inaugurado. Estaremos inspeccionando el lugar donde llegará el primer isotanque con las 20 toneladas de oxígeno líquido que se están repartiendo y se irá repartiendo en todo el país. Esto es una parte de la agenda que he venido a desarrollar aquí en Cañete. Realmente me ha dado también la oportunidad de ver a una antigua amiga, como dije, que no la veía desde el inicio de la pandemia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo dejamos entonces continuar con su agenda de trabajo aquí en la provincia de Cañete. Adelante con la programación habitual de TV Perú.